¿Qué tal, amigos de Lo Top? Estamos en otra edición y bueno, en esta ocasión nos encontramos con Maricely González, Miss Mundo Panamá 2012. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Pues muy contenta y pues esperando a ver esas preguntas ansiosamente. Bueno, en el 2012 tuve la oportunidad de estar en el Miss Mundo. Eso fue en Ordos, China. Pues compartí con aproximadamente 120 chicas, donde tuvimos todo tipo de retos, desde las partes de deportes, las partes de talento, las partes de belleza con propósito, tuvimos que decir el modelaje de top model. Pues como todos los años se presentan diferentes tipos de fast tracks. Y fue una experiencia inolvidable, definitivamente única, y que yo recomendaría a todas las chicas participar. Pues no solamente aprenden de más de 120 culturas, sino que hacen 120 amigas alrededor del mundo. ¿Y cómo te fue en ese talent show? Porque como sabemos, tienes una excelente voz. A mí me gusta, de verdad. Sí, de verdad. Y de verdad me encanta, de verdad. ¿Y cómo te fue en ese talent show? ¿Cantaste, verdad? Sí, bueno, quedé en el top 5 de 120. Esa fue una, creo que de las partes que más me gustó. Canté una canción de Pocahontas, Colores en el Viento. La hice en español e inglés. Y pues súper bien. En realidad esa fue una de las cosas que más me ayudó a entrar al primer top, que fue el corte de 30 chicas. Pues lamentablemente hasta ahí quedé, pero pues de 120 pues estoy muy contenta. Bueno, tuve la oportunidad de estar en el Hogar de la Divina Gracia con las niñas, del Hogar de la Divina Gracia, perdón. Estas son niñas que han sufrido algún tipo de abuso por sus familiares. La oportunidad de compartir con ellas, escuchar sus historias, pues conocer un poquito más de todo lo que pasan niñas, que uno diría pues a esa edad uno no debería estar pasando por eso, y más por sus propios familiares. Bueno, el año pasado tuviste la experiencia como presentadora del Miss Panamá. ¿Cómo fue esa experiencia? Y además es un show en vivo. ¿Cómo fue todo esto? Ay, yo te cuento, la verdad, una experiencia divina, pero tuve mis pequeños problemitas. Te cuento, yo no veo muy bien de lejos y yo no tenía lentes y el prompter estaba como a 100.000 metros de distancia, no veía nada. Me tuve que aprender todo el guión la noche anterior. No tenía vestido. O sea, todo fue como quien dice a la corredera. Pero muy diferente, porque pues no es lo mismo ser Miss que ser presentadora. Mucha gente lo ve como una puerta. Tú eres Miss, eres modelo y buscas la oportunidad de estar para pues empezar a presentar y estar en programas de televisión. Y es otra cosa completamente diferente. O sea, ser Miss, ser presentadora, dos cosas completamente diferentes. Pero definitivamente una puerta te lleva a la otra. Y divino, pues conocer a las chicas que van a representar a Panamá y poder darles los tips de cómo hacer, qué hacer, y pues cada una con diferentes talentos y cada una con su belleza única. ¿Qué consejos o tips le darías a estas chicas que van a concursar? Bueno, más que nada que sean ellas mismas, que se entreguen, porque como cualquier otro proyecto que realices, lo más importante es que tengas disciplina. La disciplina es la clave en todo lo que hagas. Si tienes que ir al gimnasio porque necesitas seguir una dieta, síguela. Obviamente siempre y cuando no te afecte tu salud, pero tienes que hacerlo, es parte del proceso. Tienes que verte bien, esto es un concurso de belleza. Sí es importante que seas inteligente, sí es importante que leas, sí es importante que estés actualizada con lo que está ocurriendo en el mundo, pero es un concurso de belleza, niñas. O sea, todo tiene lo que es. Tienes que ser linda, tienes que arreglarte, tienes que ser disciplinada, siempre salir, como quien dice, punta en blanco. Y más que nada, saber que tienes la responsabilidad de representar un país. Entonces, todo lo que hagas o digas no es solamente tu nombre, ahora es el nombre de Panamá. Así que pues mucha disciplina, mucha entrega y muchas ganas de seguir aprendiendo cada día más. Y que no piensen que lo saben todo, porque ocurre mucho. Ay, no, pero es que él me dijo que así, así, así. No, sigan el consejo de la organización, ellos saben por qué lo hacen. Y bueno, ya para terminar, una sorpresita. Nos gustaría que cantaras Colores en el Viento, que fue la canción que cantaste en el talent show, un fragmentito para que todos nos te escuchen. Ya ha pasado un ratito, pero bueno, vamos a ver. Has oído un lobo charle a la luna, tú has visto a un lince sonreír, has cantado con la voz de las montañas
y colores en el viento descubrir, y colores en el viento descubrir. Qué bonito recuerdo. Un saludo a Lo Top con Daniel Sinclair, no se lo pierdan. Les mando miles de besos. En esta edición les acompaña Dubis Tejedor y Daniel Sinclair. Vamos a ver todo lo que sucedió en el Mini Diablo Rosso. ¿Qué te pareció a ti, Edu, el Mini Diablo Rosso? Espectacular. Hoy vamos a conocer el nuevo lanzamiento de Sante Cutarras. Unas cutarras con un diseño bastante innovador. A todos les va a encantar. Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Nos encontramos con Johnny, que es el diseñador de esta innovación. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear unas cutarras tan modernas? Surge la idea cuando venimos nosotros entonces del interior del país, donde crecimos con la cutarra artesanal y que era como un poco incómoda a la hora de usarla. Decidimos entonces renovarla, agregarle una chispa de color y hacerla cómoda a todo público, porque estaba en desuso. Claro, y hay muchas personas que les encantan las cutarras, pero de pronto con estos nuevos colores les van a interesar muchísimo más. ¿Qué tonalidades utilizas en las cutarras, Sante? Ok, todos los colores que tú te puedes imaginar en la paleta, tenemos colores naranja, como el mamey, tenemos el color amarillo, como el mango, las rojo polleras. Tratamos de darle como esa combinación con nombres y de cosas típicas que encuentras en el interior del país, tanto frutales como outfits o conceptos, accesorios típicos que encuentras en nuestro traje, como la pollera, en una zaraza, en cualquier parte de la región. Me parece muy interesante. Ustedes ya saben, tienen que venirse aquí a conseguir sus cutarras modernas. ¿Qué tal si nos dices tus redes sociales para que la gente te siga? Nos pueden seguir en @santecutarras, tanto en Facebook como en Instagram. Y estamos con Michelle Cafitz, que nos va a hablar un poquito de la plataforma de Diablo Rosos aquí en el Hotel Sortis. Hola, hola amigos del Lo Top. Mi nombre es Michelle Cafif y soy la nueva Diabla en este hermoso Super Mini Diablo Rosso. Hoy es un día súper, súper especial porque el Super Mini nació para ser una plataforma para acelerar y apoyar todos estos emprendimientos que avanzan la cultura en Panamá. Y es un día súper especial porque estamos apoyando a Nailin y Johnny de Sante Cutarras, que ellos son dos pelos de las tablas que decidieron reinventar las cutarras para darle un twist y que la gente de hoy en día, nosotros los jóvenes, queramos volver a usarlas. Así que estamos muy, muy felices. Ya saben, amigos de Lo Top, tienen que venir al Mini Diablo Rosos aquí en el Hotel Sortis.